la pelota arriba en la naranja, ya es protagonista del juego, es Malik Gerald Thomas, el que reconquista el balón para el quinteto temuquense, arriba y la primera canasta en las manos de Thomas. Buena la última defensa de Sonu, buen pase. Y qué buena pelota de Carlos Lawler para que Ticho Lorel Lurley ponga su primera canasta del partido. Y ver qué pasa también con la decisión para la selección absoluta. Pero se está pensando en Santiago 2023. Y qué lindo el lanzamiento de Mike Burns para levantar las manos. Muy bueno, muy bueno. Héctor Gómez. La pelota fuera para Moraga. El tiro de Martín Pino. Sí, y también señor. Tres más. Acerca el técnico mundial. Carlitos Aranda arriba. Sí, la señor. Caminata lunar en la pintura y en tierra de gigantes. Pero se quedó finalmente a vivir en Chile. Como tanto haitiano que llegó en el último tiempo. ¡Qué buena! Y se quedó también en la Liga Nacional. Cuando arriba la vuelca, la clavada perfecta de la Copa Chile Mundo, Baisesina y Anquihue. Aquí está Martín Cárdenas para Rodrigo Muñoz. Arriba para Moraga en el rincón. Bien, picando como el hombre araña. Se queda en 4 sobre 5. Bueno, destacado el 80% cobrando falta. Aquí está Carlos Lawler, la asistencia de parte de Cárdenas. No, evidentemente esto es primera vez que se hace, así que puede tener algún cambio absolutamente. Y el lanzamiento de Dennis Smite. Bueno. El quinteto verde de la Araucanía. Aquí está Cárdenas. El peliteñido, el chileno argentino con el lanzamiento. ¡Qué bueno! Vale por 3. Falló el segundo de su lanzamiento libre. Es 1 sobre 3. Qué bueno, qué bueno el puente aéreo que le metían ahí. Buenísima. Pero finalmente aparece Eder Lewis tras la asistencia de parte de Thomas. Te quiero dar un voto a Carlos Lawler, de muy buen desempeño en esta jornada. Sí. Moraga de ingresor hizo bastante bien. Y arriba el lanzamiento triple extraordinario de Jarpa, que se enciende. Ya se desordena el partido, este se convierte en una pichanga, pero Jarpa no vale, no alcanza a valer. Se encienden las luces perimetrales del tablero, se termina el partido, se acaba la acción. Triunfo de Español de Osorno.